Bailaora, coreógrafa, la invitada de esta semana se inició en el mundo del baile desde muy pequeña, triunfando siendo muy niña en el Teatro de Córdoba, su ciudad natal. Ha recorrido los escenarios de medio mundo con el flamenco, pero sin duda, si hay uno que le marcó su vida para siempre, fue el Corral de la Morería, un templo del que jamás se ha desvinculado. Siendo autodidacta en la materia, ha creado escuela, sobre todo con la Soleá del Mantón. Ha sido la representante ante la Comunidad Económica Europea de la Danza Española. Ha recibido el Premio Nacional de Flamenco y la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes. Cada año es habitual verla en nuestra ciudad, coincidiendo con el Festival de Jerez, del que es una de las caras fijas desde su creación. Pero su vinculación con la ciudad no solo viene por el flamenco, del que fue nombrada embajadora, sino también por sus vinos, siendo el Corral de la Morería uno de los establecimientos hosteleros de nuestro país con un mayor número de referencias de vinos de Jerez, y que en noviembre de 2018 recibió su primera estrella Michelin. Esa semana, en Entrevistas de Palacio, hablamos con Blanca del Rey. Blanca, bienvenida. Bien hallada. Desde muy pequeñita, cordobesa de nacimiento, sí. Y no se sabe por qué, empezaste a notar esa llamada del flamenco que te ha llevado a dedicarte plenamente a él, ¿no? Sí, yo de pequeña era danzar, danzar, danzar. Ni siquiera mi familia sabía exactamente en qué me iba a definir, si, o a qué me iba a dedicar. Sí, a la danza clásica, porque yo todo era autodidacta, yo siempre he sido autodidacta, desde niña y después como profesional lo mismo. Creo que lo que cuesta trabajo, es decir, yo lo defino con estas palabras: soy tierra de secano, y aquí lo entendéis muy bien. Entonces cuesta mucho trabajo a veces encontrarte, encontrar, crear, pero voy a pedir prestada la palabra de un cantador que el otro día lo leí en prensa. Él decía: yo no he tomado nunca prestado el cante de nadie. Eso es fantástico. Es una definición maravillosa que la leí y se me quedó. Digo, este cantador jerezano es una maravilla porque es que define muy bien la personalidad que tiene un artista. Porque si no, todo empieza a hacer todo de todo y dices tú, se baila ahora como una moda, ¿no? El paso este ya, o sea, este año va a estar 3 o 4 años haciéndose este paso, y todos van con él. En fin, que me gustan los artistas que deciden seguir su camino con su forma, les guste o no les guste a los demás, pero siendo coherentes con ellos mismos. Y ese danzar que dice que tenía desde pequeña, ¿venía de alguna referencia ya de algún artista? No, que va. Es que yo sentía la música y yo ya era que me tenía que llevar a... Mira, una anécdota. En Las Tendillas, en Córdoba, yo nací en la calle de La Plata. Y en Las Tendillas se ponía una coja a tocar el pianillo. Y cuando yo escuchaba el sonido del pianillo me tenían que bajar porque si no me ponía a llorar, ¿sabes? Como una loca llorando, me tenían que bajar y yo entonces le bailaba al pianillo de la coja, ¿no? Entonces, así me hice. Luego mi madre me llevaba porque la familia pasamos por un periodo muy difícil económico y entonces mi madre no me podía llevar a Sevilla, a las escuelas que estaban allí. En Córdoba no había. Es decir, gracias a Dios eso me ha hecho ser diferente. Y bueno, pues me llevaba a las danzas y coros de educación y descanso. Pues claro, yo veía bailar allí, me quedaba, era feliz. Y luego pues tenía allí un pianista que tocaba la música de Falla, de Turina, de Granados. Y yo ahora me ponía allí a bailar. ¿Sabes? Pues no había una profesora que me dijera cómo tenía que hacer las cosas. Pero yo me he hecho así, es decir, tierra de secano. ¿Y cómo una persona que es de secano se lanza al mar, a pleno océano, dedicándose a, ya incluso profesionalmente? Porque está bien que bailara, que danzara, que fuese autodidacta, pero alguien, siendo tan pequeña, la tuvo que conducir y darle esa oportunidad, bueno, pues para actuar en el Teatro de Córdoba y luego dar el paso a Madrid. Bueno, yo
me apuntaba a todo, entonces a los concursos de Córdoba, de que entonces lo hacían el sindicato de la época, ¿no? Uh-huh. Hacían concursos de noveles e infantiles, y yo me gané los de infantil y luego los de noveles, de a mi aire, todo a mi aire, ¿no? Y más tarde, por eso apoyo mucho al tablao, apoyo muchísimo al tablao, y no por mi vinculación con el Corral de la Morería, que es un templo, sino porque yo me hice en el tablao. Yo con 12 años, yo bailaba en el Zoco de Córdoba, como profesional. Ya con 12 años bailaba como profesional. ¿Y cómo se hace, o de dónde le nace esa inspiración para bailar sin ninguna referencia, sin ninguna clase, bueno, sin ninguna directrices? Claro, mi madre me llevaba. De manera ya profesional, y estamos hablando pues de danza, de flamenco. Claro, no, mi madre me llevaba a ver a Antonio Ruiz, el bailarín, mi madre me llevaba a ver a Pilar López, todo lo que venía a Córdoba, al teatro, pues mi madre me llevaba a verlo, claro. Yo soy artista por mi madre, porque no sé lo que hubiera si hubiera bailado muy bien la sevillana, pero entiéndeme, no hubiera llegado a donde he llegado en la danza, ¿no? Por lo menos a lo que yo he sentido, que para mí, no a nivel social, sino para mí misma, he llegado pues a descubrir que en realidad la creación está en tu propia vida, en las cosas más que a mucha gente le pasa desapercibido, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando no te voy a hablar ya de la soledad del mantón, que tantas veces lo he contado, ¿no? Sí, que hablaremos también. Es que luego hablaremos si quieres, pero por ejemplo, de un problema que yo tuve, que me quedé coja, ¿sabes? De ese problema creé yo la sigrilla de mi silencio, cuando nadie le bailaba al silencio. ¿Y por qué me metía en el estudio y escuchaba a Mairena, la sigrilla del planeta de Mairena, de la discografía de Hispavox, la discografía magna de Hispavox? Y yo, cuando se terminaba el disco, como no podía bailar en el escenario porque estaba coja y nadie sabía qué me pasaba realmente, cuando terminaba el disco yo seguía bailando, llorando, porque me encontraba impotente de poder yo desarrollarme más, pero yo seguía bailando, y entonces le bailaba al silencio, y yo veía algo tan bello bailar sin nada, y digo, le dije a mi guitarrista, a mis cantadores, digo, esto lo tengo que poner en un escenario, y dice, ¿estás loca? ¿Se van a reír de ti? Digo, bueno, yo lo quiero poner. Y entonces yo lo puse en el escenario, y los artistas, que luego les tenía yo que llamar la atención, se miraban entre ellos y hacían así, mira, esto es lo que está haciendo, ¿sabes? La cosa de los flamencos, uy, madre mía, lo que está haciendo esta. Ya se lo juro, ya está. Y un día les dije, oye, estáis muy por debajo del público, porque el público se emociona y algo encuentra en sus sentidos, sin saber qué es lo que estoy haciendo, algo encuentra en sus sentidos que se identifica conmigo. Luego, entonces, vosotros estáis muy por debajo del público y sois artistas. Y desde entonces, cuando ellos veían la respuesta del público y las palabras que yo les decía, ya se acabó la risita por debajo cuerda y todas esas cosas, que me molestaban mucho. ¿Ha sido difícil vivir y rodearse en el mundo, pues, de los artistas, del flamenco? A veces sí, porque tú creabas algo que en ese momento no estaba puesto en los escenarios, porque es que es curioso, ¿eh? Cuando alguien rompe algo y se lo pone en un escenario, es muy criticado, ¿sabes? A mí me ha costado muchas críticas mis creaciones, cuando mis creaciones han sido basadas en la voz, por ejemplo, sin nada, en la voz, bailarle a la voz, bailarle al silencio, sin voz, sin nada. El mantón, que había sido algo ornamental, pues creé un mundo de no solamente de movimiento, que la gente cuando mueve el mantón no, pierde la esencia de lo que el mantón dice. Eso es una filosofía de vida. El mantón
es un paso a dos. Tú te acompañas con él y ese acompaña contigo. Entonces, si no hay una poética interna silenciosa para hacer brotar la belleza que tiene, pues entonces simplemente mantoneas, pero no bailas con el mantón. Tienes que bailar con el mantón. ¿Y cuando bailó por primera vez con el mantón? ¿De dónde salió esa conversación con este elemento? Mira, hay coreografías que son muy laboriosas, como por ejemplo fue la Guajira, que estaba olvidada y que yo la rescaté, fue una labor de leerme la época esa de la España cubana, de cómo iban vestidas, que no había que vestirse de flamenca ni nada, sino de cómo iban por la calle, con la tirita aquí, los encajitos. Claro, fue una labor de investigación histórica y luego rítmica, de cante y de guitarra. Es decir, fui buscando el lenguaje de un abanico que en el siglo XVII ya existía, que en los teatros se iban diciendo cosas, el hombre y la mujer. Sí. Y luego yo aporté pues cosas más artísticas, como ponerlo en la cadera, como ponerlo aquí. Ya, ¿sabes? El arte ya empieza y te envuelve. Esa es una coreografía laboriosa que la monté conjuntamente con el maestro Ciro. Pero la Soleá del Mantón nace espontáneamente en un escenario. Es que la creación es muy curiosa. Cuando tú tienes un deseo de crear algo como tenía yo, que reflejara mi tierra, Córdoba, y yo decía, bueno, ¿y qué hago? ¿Un baile que ponga Blanca del Rey recuerda a su Córdoba? Pero no, yo tengo que crear algo que vean que está ahí Córdoba sin que tengas que decir que... Y entonces, en una película, es decir, todo eso se va sumando a lo que un día sale espontáneamente. Es como cuando entierras una semilla en la tierra, la riegas y esperas. Y te olvidas de ella porque crees que eso no ha brotado. Y un día es lo que pasa en nuestro cerebro. Y un día hace así, ¡paf!, una hojita. Y dices tú, ¡ah!, ya va a salir. Pues eso pasa con la creación que tú quieres y que estás ahí rumiando, separa la mente, un día te viene tu madre con un mantón maravilloso que me había regalado el tío de mi marido, que era anticuario, planchadito, y yo lo cojo, está cantando el cantao y el otro está tocando por Soleá, porque estaban ensayando ellos, y yo me pongo a mover aquello, ¿sabes? De manera, sin buscar nada. Sin buscar nada encontré algo maravilloso, donde luego ya, claro, lo desarrollé. Y ha creado escuela, no sé si también eso fue al principio criticado hasta que, como ha comentado antes, cuando algo es novedoso, primero se critica, luego se sigue. La Soleá fue criticada, claro, porque yo salía, ten en cuenta que todavía se llevaban en esa época los trajes escarola. Sí. Y los almidones. Y claro, tú me tienes a mí aquí con un... Mantón. Yo decía, el protagonista es el mantón, todo es el mantón. Entonces, me tienes con un vestido lamido, todo negro, sin nada, un volantito abajo, para que no pareciera un traje de noche, un volantito de ahí, el cuello de pico, para que se viera que era flamenco, y el volantito abajo, nada más, todo así. Claro, salgo con eso, y el mantón negro y blanco... Pues claro, no estaba en el aire de la época. Claro. Entonces, esta señora, el traje que saca, pero es que esto no... Y además todo el tiempo con un mantón, todo el tiempo con un mantón. Y luego, claro, ¿dónde? Porque lo que hicimos fue una pieza musical. Y en esa pieza musical, solo cuando entra el cante o hay una cosa determinada que suena muy a Soleá, lo demás son notas muy líricas, flamencas, de Soleá, pero en aquella época eso era una coreografía, era el cante, la escobilla, la variación del guitarrista, el cante, la escobilla, la variación, claro, y sales tú con aquello,
pues claro, había gente que decía, me ponía en una página, esto ni es soleá, ni es nada, esta señora no está vestida de nada. Y bueno, cuando recuerda todas esas críticas y esas publicaciones a lo largo del tiempo, ¿cómo las recuerdas? ¿Qué análisis no las tengo. ¿Les hace gracia? No, yo nunca he guardado una crítica. Ni de alabanza, ni de no alabanza. No porque no tenga respeto a quien escribe, uh-huh. ojo, sino porque no me quiero dejar influir. Yo he tenido mi camino, yo he tenido, equivocado o no, he tenido mi línea. Y entonces yo no he querido... no he querido saber nada, ¿sabes? Y cuando ha visto luego a otras artistas que han realizado esos mismos movimientos, que han mantenido esas conversaciones con el mantón, esa seguirilla, ¿cómo las ve cuando ya lo ve en otras artistas, en otros escenarios? Y está usted de público. Yo siempre que cogen un mantón lo aplaudo y tal. Lo que pasa es que entender el mantón, Rubén Olmón el otro día. Rubén Olmón entiende el mantón, porque tiene esa quietud, el mantón, ese lenguaje, esa manera es maravillosa, interna, de fuerza interna, de contención muchas veces. Pocos son los que entienden, pocas son las que entienden esa introspección del mantón, ¿no? Y cuando, porque por ejemplo por alegría sí tiene que haber un dinamismo del mantón, pero por soleá no, o por siguirilla no. Es decir, el propio ritmo se impone. Los ritmos son importantísimos que la gente los escuche más allá de lo que son las notas musicales de una guitarra, que es donde, en los ritmos donde se posa la gran música. Pero el artista tiene que también escuchar el ritmo puro, porque el ritmo puro, cuando tú lo escuchas como un mantra, ¿sabes? Te va traspasando y inconscientemente te lleva a la verdad de su creación, de por qué se creó aquello. Blanca, vamos a hablar del Corral de la Morería. También llegó muy jovencita. Sí, sí, bueno, debuté con 14 años. Hasta este templo, como así lo llama, en el que hemos dicho al principio en la introducción que no se ha desvinculado nunca, porque ese es el gran escenario que le ha marcado toda su vida. Sí, sí, sí. Fíjate, no a mí, sino, fíjate, le marcó a Antonio Gade, le marcó a Mario Maya, le marcó a Vicente Escudero, que le encantaba ir allí, ¿eh? Y tuvo poco tiempo porque ya era muy mayor, pero le encantaba. Vicente Escudero iba con su sobrina, Y le dijo a mi marido, yo quiero estar aquí unos días. Y dijo mi marido, encantado, bueno, maestro, por Dios, encantado. Y entonces subía a bailar como Enrique el Cojo. Enrique el Cojo estuvo 3 meses. Ese estuvo más tiempo. Y claro, Morería, es que si hablas algún día con algún artista que haya pisado ese escenario, tiene algo muy especial, tiene... Será la energía condensada ahí de tanta gente grande, que hay algo que te... de templo, de verdad, ¿eh? No lo digo por decir una palabra grande y elocuente, no, es que tiene algo. Las energías se quedan, sí, allá en bueno, los lugares tú sabes donde que hay... Una, en las catedrales, cómo está esa... Y una sinceridad plena, ahí se queda esa energía. Claro, claro, yo creo que está ahí la... La Paquera de Jerez, a voz que tenía, todos los grandes, la Fernanda, la Bernarda de Utrera, por Dios, qué increíble, Porrinas de Badajoz. Mi marido hacía una mesa redonda de cante que empezaba a las 2 de la mañana. Cuando no teníamos, de noche, cuando no teníamos de reloj, noche. ¿Sabes? Cuando no estábamos influenciados por el mundo externo. Cuando éramos, nos manifestábamos nosotros mismos. Fíjate si nos manifestábamos nosotros mismos, que no estoy de acuerdo cuando dicen la época gris. El pueblo español de gris, nada. Gris sería lo que era, ¿eh? Uh-huh. La dictadura.
Pero el pueblo gris, vamos, el pueblo tenía una bohemia impresionante. Entonces, los grises eran los grises y aquellos que mandaban a los grises, claro que sí. Pero el pueblo, al pueblo no se le somete porque el pueblo es mucho. Y entonces, si no puede decir blanco, dice medio blanco y se va a la calle y vive la bohemia y vive el día y vive la noche y vive... Fíjate lo que se juntaba a las 2 de la mañana que empezaba la mesa redonda de Morería, pues estaba, iba el director de cine Berlanga, iba el otro director de cine Tito Fernández, Sáez de Heredia, políticamente totalmente distinto, ¿sabes? Unos de izquierdas, radicales, el otro de derecha, tal, y no discutían. Sin embargo, decían lo que opinaban. Yo me quedo así un poco con lo que vivimos hoy, ¿no? Bueno, tú opinas así, muy bien, pero yo opino esto. Estamos en una dictadura, esto no hay quien lo aguante, y a ver si se termina y tal. Bueno, pues se terminará, tú la vives peor, yo no sé qué. Hablaban así. Se hablaba de todo en la Morería. Claro, por eso para mí ha sido... Un lugar, un templo libre. Claro, de pensamiento y de expresión. Exactamente. Entonces, después de esa cátedra de flamenco que se hacía allí, con todos esos grandes niños, Aznar Colla, el sevillano, pues se bajaban al museo, que mi marido tenía abajo una sala bellísima con cuadros antiguos, y a lo mejor se bajaba por Reina de Badajoz con un guitarrista, y no se bajaba para tener una fiesta y cobrar. ¿Sabes? Y no, era una charla, era una cosa de comunidad. Bueno, es que se han perdido muchas cosas hermosas. La magia surgía no con las puertas abiertas, sino con las puertas cerradas, es decir, no con el público, sino cuando daba igual, daba igual. Es decir, y da igual, y sigue existiendo eso, da igual. Porque el arte de ahora... Tal vez no vengan todos esos grandes directores de cine y todo lo que tú quieras, pero el arte de ahora tiene una cosa que no se puede aguantar. Mira, no sé si has visto la foto, la cocina de Morería es una cocina grande, preciosa, dotada de las últimas tecnologías. Pues bueno, los artistas cuando suben del camerino tienen que pasar por la cocina. Y ahora dice David, el chef, David Sánchez, dice, mira, pruébame esto a ver qué te parece. Y le da a lo mejor un poste a probar o no sé qué, y el otro le canta un fandango. Y David García está tocando guitarra ahora mismo. Está aprendiendo. Se ha metido. Está aprendiendo. García, dicho yo, Sánchez García. Date cuenta. Es que una cosa a la otra sube, le hace una patadita por bulería, el otro le da compás y... Toma, prueba esto, a ver qué te parece. Eso no se va a aguantar. La esencia de Morería sigue siendo igual, pero con la evolución del tiempo y de los artistas. Sí, pero es que existe ese germen, que es maravilloso que tiene, existe ese germen de vida, de intercambiar opiniones, ¿sabes? Bueno, hay un cantaor que ya ha terminado, porque ha terminado Eduardo Guerrero, uno de los cantadores que Eduardo llevaba, que ese se iba a mediodía a ayudarle a los cocineros a pelar no sé qué y a cocinar con ellos. Por favor. Un punto de encuentro, un templo de... Veintitantos cocineros todos, que hay con todos... Y metido ahí en la cocina. Son amigos. Qué bueno. Con todos. Y Blanca, estamos hablando de... Bueno, pues de la Morería, porque su marido lo conoció allí cuando con 14 añitos debutó allí en el Corral de la Morería. Se asentó familiarmente, nacieron sus hijos, pero usted como artista aparcó esa faceta profesional para dedicarse a la familia. Sí. ¿Fue una decisión convencida de ello? ¿Lo volvería hoy en día a repetir? Sí. Mira, hay cosas... que cuando la gente me dice, perdiste 10 años en tu carrera artística, yo creo que los gané.
¿Sabe? No por mucho madrugar, amanece más temprano. Mira, esa etapa de mi vida fue tan enriquecedora, primeramente porque a los niños hay que criarlos y estar con ellos y darle las bases de lo que es una familia, de lo que es estar su madre, estar su padre, estar... Eso para empezar, tú te casas, lo más importante es tu familia. Y si no, no te cases, dedícate a la danza exclusivamente. Y yo siempre digo, soy una afortunada mujer que tuve la suerte de casarme con un hombre muy especial, que aquel que lo conoció lo sabe, que me casé con la condición de no volver a bailar nunca. Ojo, nunca. Lo mismo que te digo que es natural que la mujer no sienta más deseo que la que... Lo mismo te digo que cuando ellos son suficientes y ya van a estudios más esto, con una edad de 10 años y tal, la naturaleza también te dice que tú tienes que cambiar, que ahora hay otro cambio en ti. Y tú no lo sabes, no te das cuenta porque... tú ya estás mentalizada que tú tienes que no bailar nunca más, porque mi marido era de aquella generación donde la mujer tenía que estar en su casa. Entonces, la naturaleza quiere salir lo que tú eres, esta huella dactilar artística que tienes dentro, Y te empieza a molestar de mil maneras, con dolores de cabeza, con cansancios que no hacían análisis y no tenía nada, con tristezas tontas y estúpidas, porque yo era una persona plena, hasta que un día el médico de la familia le dice a mi marido, y me dice a mí, mira Blanca, estás como una rosa. El problema que tienes es que naciste bailando y tienes que bailar. Blanquita Bolina la Platera tenía que todavía estaba por ahí. Claro. Y tenía que salir de nuevo. Exactamente, exactamente. Y ya, pues, poco a poco... ¿Y cómo fue es retomar? El volver a decir, bueno, pues, vuelvo al escenario, voy a, pues a mira, regresar a bailar. Fue muy espontáneo, mira, fue lo siguiente. Yo de tal manera, ese tiempo en que los niños por las mañanas estaban en el colegio, yo me iba a estudiar Historia del Arte a la universidad, a la Escuela Superior de San Fernando. Entonces, de alguna manera yo estaba llenando, sin saberlo, estaba llenando de imaginación y de formas dancísticas mi baile. Me dieron un programa muy interesante en Radio Nacional de España sobre la investigación del flamenco. Es decir, estaba ahí. Estaba activa de alguna forma. Estaba activa y estaba con una concentración que a veces no nos damos cuenta. Es como la de la planta que te he dicho, ¿no? La creación surge, pum, y te crees que no ha pasado nada, pero tu mente está creando. Tú no eres consciente de ello. Entonces, me da pena porque a veces la gente coge lo que ya está fuera en vez de esperar que brote dentro. Lo que hay dentro. Y dentro, lo único que tienes que hacer es observarte y de ver que hay cosas que tú quieres decir. Pues trabaja, que a veces cuesta mucho, trabaja, ver, te tienes que ir a veces muy frustrada a tu casa porque no llegas a sacar nada. Y sigue otro día y no sacas nada, y hay que tener paciencia. Ese es el gran problema, que hay que esperar a que esa semilla interior brote de ideas que tienes ahí. ¿Y qué es lo que pasa? Pues en ese tiempo todo eso ha ido forjándose. No lo ves con el ojo ni lo haces con el cuerpo, pero estaba ahí forjándose. Y luego, pues, en cosas impresionantes que te vienen, hay esta idea, hay aquello, hay lo otro, esta obra, la otra. Y surge. Estaba ahí. Has recorrido el mundo entero, bailando. Sí, la verdad es que sí.
ha tenido la posibilidad de vivir esas experiencias, de compartir Increíble. esos momentos con otros artistas, con otras culturas, que Sí. también eso enriquece el Mucho. interior de Muchísimo. la persona. No sé si guarda con especial cariño o con especial recuerdo a alguno de esos momentos con algún que otro artista que no necesariamente tenía que venir del mundo del flamenco. Hombre, Maurice Verdier. Es decir, cuando a mí me contrató Maurice Verdier para hacer toda ese ciclo de carta blanche que él le llamaba, carta blanche, le llamaba en Italia. Carta blanche es: yo voy a invitar a alguien que va a hacer lo que quiera. Él Carta ponía toda blanca. su obra y después la segunda parte era dedicada a la persona invitada. Y aquello fue una maravilla, como lo del sitar a la guitarra, que se estrenó en Bruselas, fue algo increíble. Músicos de toda la parte, desde India hasta llegar a España. Todo ese camino trajo a todos esos músicos que iba por todos esos países hasta llegar a España, grandes músicos, para hacer nosotros del sitar a la guitarra. Yehudi Menuhin y Ravi Shankar. Es decir, que dos grandes, con Maya Prisenskaya, cuando nos íbamos a Morería, porque me decían: Blanca, ponme los brazos de Carmen. Yo no tengo a Carmen todavía. Hombre, por favor, Maya, por Dios, si tienen los brazos más bellos del mundo. No, no, pero yo quiero los brazos. Sé que los flamencos no los puedo hacer, pero el brazo español, ponme el brazo español. Y bueno, eso fue un privilegio, una gozada, trabajar con ella, sus brazos para Carmen, ¿no? En fin, yo he vivido cosas que muy, muy grandes. La responsabilidad de representar a la danza española en la Unión Europea, que bueno, que eso es un trabajo que se ha ido realizando desde años atrás, que tanto quiere el público europeo e internacional, pero que quizás no lo tenemos que creer un poco más nosotros también a la hora de sacarlo, de venderlo, de creérnoslo. ¿Cómo fue el defender esos intereses y esa cultura ante, bueno, pues otros países que de una forma u otra pues sentirán ese pellizco Pues del flamenco? eso es muy importante, de verdad. Tuvo una repercusión más de lo que en España eso fue mundial, a nivel mundial. Aquí en España se dio unas noticias así muy por Pasó un poco más encima, desapercibido, pero ¿no? que ningún político, y ahí te digo, yo no tengo pelos en la lengua, que fuera Lorenzo Natali el que nos introdujo en la Comunidad Económica Económica Europea. Europea, y Jacques Delors, que al verme bailar dijeran: esta mujer tiene que representar, tiene que ser. Es decir, eran dos políticos, uno francés y el otro italiano, los que me eligieron a mí, que no fue ningún político español. Yo me sorprendí muchísimo cuando vino el segundo de Lorenzo Natali, que me dijo: mira, Blanca, te han elegido a ti. Han elegido a 10 mujeres para representar en distintas fases de su. Es una juez, una actriz, en fin, 10 Su mujeres que faceta profesional. representaban la parte esta de mujeres con carrera, que no. ¿Por qué? Porque ellos querían decirle a la Comunidad Económica Europea: señores, la mujer española no está con rulos y una bata de Guatiné metida en su casa con los rulos puestos por la mañana. Estas son las mujeres españolas, ¿eh? Porque claro, veníamos de una dictadura donde todo estaba cerrado, que se creía la gente que nosotros que iba a faltar poco para que, ¿sabes?, que Sí, saliéramos ahí con la bata a saludar. Claro, cada una en su camino, en su profesión, dio su conferencia por cada sitio que pasábamos, ¿no? Y cuando llegamos a Bruselas, y donde tú estás viendo que están debatiendo todos los políticos, pues imagínate, a mí me temblaban las piernas, corazón claro. mío. Pero yo creo que puse al flamenco en el sitio que correspondía, porque es que un arte que sale de lo más genuino de nuestro país, de la verdad, de un quejío, de la verdad del ser humano, que
sin que otro país sepa nada del flamenco, al verlo lo reconozca, señores, aquí pasa algo. Es un arte superior. Yo creo que me fui muy a lo alto, pero yo lo dije. Porque es verdad, un arte que el idioma no lo va a entender el otro, pero que cuando es sublime, todo el mundo habla lo mismo. El otro lo entiende. Entonces, las artes, en definitiva, es un lenguaje superior. Yo no sé si en qué faceta de toda su vida se siente más realizada. Si como coreógrafa, con la compañía que además creó ya hace muchísimo tiempo, como bailadora, como empresaria, como madre, ¿en qué faceta se siente más realizada o en todas se siente, complementan lo que es la figura de Blanca? Yo creo que es eso, todas complementan tu personalidad porque todas salen de ti y ninguna de ellas es superior a la otra, son momentos, son ciclos, no nos damos cuenta pero vivimos ciclos que enriquecen cada vez más al ser humano, vamos envejeciendo pero vamos enriqueciéndonos. Entonces, como coreógrafa me he sentido siempre muy realizada porque he realizado lo que yo he querido. A mí nadie me ha dicho lo que yo tenía que crear. Y como artista, en primera persona, lo mismo. Ahora Morería, pues la verdad es que yo no me separo de lo artístico porque la gestión la llevan mis hijos. Yo no tengo ni idea de gestión, sería un desastre. Morería sería una ruina si yo tuviera que llevar la gestión de un lugar tan delicado y tan complejo como es el Corral de la Morería, donde todo es una excelencia de verdad. Los vinos, bueno, si tenemos una bodega que es de verdad de los de mayor referencia única, de vino de Jerez. Pues tenemos mil 200, 1.300 referencias de los vinos, solo de los vinos de Jerez, ¿eh? Ya no te quiero hablar ni de los Borgoña, ni de los vinos españoles, los Riojas, los Riberas del Duero, en fin, es que España tiene una riqueza de vino. Lo que pasa es que el vino de Jerez, no porque esté aquí, tenemos en mi casa 1.200, 1.300 referencias, por algo será. Nosotros nos hemos enamorado de los vinos de Jerez porque creemos, y no discrimino nada, para gustos y colores, ¿no? Pero nosotros creemos que son los mejores vinos del mundo. ¿Qué vínculo tiene con Jerez? ¿Qué vínculo tiene con Jerez? ¿Cómo se siente en Jerez? Ya no solo por los vinos, sino por el flamenco. Antes de empezar la entrevista me hablaba que se hablaba el mismo idioma, que se compenetraba con la forma de actuar. Respirar aquí, de respirar la gente. Me encanta cuando me siento en una terraza y me pongo a escuchar cómo se comunican unos con otros. Chiquillo, y yo, no sé qué, les digo, mira, si es que eso ya es un cante por sí mismo, ¿sabes? Es que ojalá no lo descubran los demás porque nos van a estropear la perla de la corona, que es Jerez. Ojalá el camino evolucione, pero no evolucione, se desvirtúe, ¿no? De otro lugar, porque me parece a mí, y yo soy de turismo, ¿no? Pero tenemos que tener una, como todo en la vida, una selectividad. Tú vas al colegio, entonces cuando yo iba era una selectividad. Tú vas a comer y seleccionas tu restaurante. Pides unos vinos y los seleccionas también. Tú vas a ir a un museo y seleccionas el museo que quieres ir. Vamos a ver, todo lo igual, todo, venga todo, no, venga todo, no puede venir todo. Sobre todo en lugares tan maravillosos como es Jerez, como es Córdoba, como es Sevilla, y los sitios chiquititos como este. Ay, no, que no pueda andar por las calles, que no. No. Blanca, todo en una selección. Uno, la naturaleza también es selectiva, ¿eh? Y deja brotar lo que sabe que va
A seguir viviendo. Sí. Ha recibido, bueno, fue nombrada embajadora del flamenco, aquí en Jerez, la primera embajadora del flamenco. Ha recibido el Premio Nacional de Flamenco, la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes. No sé si le es suficiente o le queda algo por hacer, le ha quedado algo que le hubiese gustado realizar y que no lo haya hecho. O le hago la pregunta de otra forma, que es de todo lo que ha recibido, lo guarda con mayor cariño. Yo con mucho cariño agradezco todo lo que, los reconocimientos que estoy teniendo. Hace 2 años me dio mi ciudad la medalla de oro de Córdoba, ¿no? Yo todo lo estoy, mira, ahora hace 3 días le han dado otro Repsol al Corral de la Morería, que ahora tiene 2 Repsol, la estrella Michelin. Premio Nacional de Gastronomía. No. Es decir, que todo eso son alegrías, y porque cuando tú tienes reconocimiento de tu trabajo, de tu labor, el que no es agradecido no es bien nacido. Yo agradezco. Entonces, yo estoy feliz como estoy. ¿Qué puedo hacer más? Pues no lo sé, porque no me he puesto a hacer más camino, porque creo que bailar en un escenario no, porque hay que dejarlo como lo dejé, en plenitud. Ayudar a otros a crear cosas, sí, encantada, sí. Sin nada de nosotros, ni siquiera el cuerpo. El cuerpo lo dejamos también aquí. ¿Y de quién se acuerda ahora con todo lo, de quién se acuerda con todo hoy, lo que está viviendo? Bueno, o ha vivido. Mira, hoy estaban hablando de Antonio Ruiz, abajo, sí, una conferencia. La vivencia de Antonio Ruiz en la Morería. De todo tipo, señor, de todo tipo, porque era un personaje. Antonio Ruiz era un personaje. Mira, de subirse arriba a bailar conmigo y ponernos sin haber ensayado de nada, vamos, y si lo llego a saber que estaba la conferencia, traigo la foto, porque era demasiado. Cuando le entraba el gusanillo, se subía, se ponía a bailar contigo, las alegrías, o la patada por bulería, o lo que estuviera haciendo al final, y sin ensayar ni nada, nos compenetrábamos, nos mirábamos, bueno, increíble. Pero digo que con todo lo que ha evolucionado en su vida, con todo lo que ha conseguido, si se acuerda pues de aquellas personas que estuvieron al principio, de sus padres, su familia, de... Uy, sí. De su marido, también. Esos son vacíos que no los llenará nunca nada. Mi madre era una mujer que luchó porque creyó en mí. La primera que creyó en mí, porque mi hermano mayor no quería que bailara porque estaba muy mal visto. Y mi madre un día dijo, la niña baila y tú a mí no me vas a decir si va a bailar o no va a bailar. Y desde ese hueco, que eso es muy fuerte, hasta el de mi marido. Porque mi padre cuando murió, yo apenas lo recuerdo, ¿sabes? Y no tengo ni siquiera cómo era ni nada, ¿no? Hombre, está ahí el cariño que era mi padre y todo eso, pero la imagen la tengo muy borrosa. Una foto que está ya muy deteriorada, me pongo a mirarla. Pero mi marido ha sido para mí todo en la vida. Todo. Tenía una personalidad que tú hablas con cualquier flamenco y dices, ay, don Manuel, eso era gloria bendita. Te dicen, gloria bendita era don Manuel. Es que era gloria bendita. Como ser humano, como conocedor, como persona culta, como persona afable, creativa, porque era muy creativo, le encantaba dibujar, hacía unos dibujos increíbles, compraba... cuadros maravillosos que él decía, estos cuadros, Blanca, tú ves, ahora no le están dando el mérito que tienen, pero ya verás, y compró un Sorolla cuando no estaba en el precio, sabes, de máxima altura, y sin embargo él sabía ver el arte, ¿sabes? Él sabía ver el arte. ¿Y qué legado le deja a sus hijos? ¿Eh? ¿Qué legado le deja a sus hijos? Bueno, para empezar, una educación maravillosa. Un saber estar
en la postura de lo que un hombre tiene que estar en esta tierra, como tiene que ser un hombre. No solamente es con todo el mundo un hombre, ¿sabes? Con el que tiene enfrente, sea un hombre o una mujer, eres un hombre, tienes que dar la mano como un hombre y sellarlo como como una firma. Eso mis hijos lo son, así, gracias a Dios. Es decir, van a un notario y firman, pero entiéndeme que es que ellos hacen así y es más que una firma. Desde esa postura ante la vida hasta... Bueno, es que yo me he criado con él, porque es que lo conocí con 14 años y me casé con 19. Entonces veo a través de sus ojos, él ha sido para mí mi amigo, de verdad, ha sido mi marido, ha sido mi amigo, ha sido mi consejero, ha sido la Soledad del Mantón, existe porque vio el ensayo y dijo, hoy eso lo tienes que poner dentro de 2 días que vuelves a bailar. Y te presentas como que vuelves a bailar. Yo, ¿cómo voy a poner esto? ¡Qué loco! Si esto ha sido un ensayo. Si tú no pones eso, eres una mujer muy cobarde. Me entró... y dije, ay. Y no como el número que vemos hoy, ni muchísimo menos, pero sí como una pincelada de final, que yo hice aquello porque... Y luego más tarde, claro, empecé a desarrollarlo y... ese. Blanca del Rey, muchas gracias. Gracias a ti. Por habernos regalado este rato a nosotros, a todos los amigos y espectadores de Onda Jerez Televisión. Muchas gracias, ha sido un placer. Gracias y a todos. Venir aquí a ver toda la belleza que tiene este lugar.